Continuando con la lección anterior, hoy trabajamos vocabulario y pronunciación. Hace unas semanas atrás hemos trabajado los números del 0 al 10. Hoy continuamos con los números del 11 al número 100. Para ello vamos a dirigirnos a la página 116 y trabajar los números del 11 al 100. Para poder pronunciar correctamente los números, vamos a guiarnos siempre de estos símbolos que se encuentran al costado de cada palabra. Tenemos del 11 al 20 y por este lado del 21 al número 100. Al momento de escuchar el audio, tratemos de pronunciar guiándonos por estos símbolos. Everybody, listen and repeat. 1.56 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 33 40 50 60 70 80 90 100 100 Muy bien, entonces el número 11 pronunciamos 11. Luego tenemos el número 12 y para pronunciar tenemos que fijarnos en estas palabras de acá. 12 termina con la V. Luego tenemos el número 13, 13. Ahora, desde el número 13 hasta el número 19, todos terminan en la sílaba teen. Esta doble E se convierte en una I. Entonces, desde el número 13 al número 19, el acento va a estar siempre en la última sílaba. Por ejemplo, 14, no decimos 14, decimos 14, el acento en la última, porque también aquí podemos ver que en cada número el apóstrofo está antes de la segunda sílaba. En el número 20 decimos 20 o también podemos decir 20, eliminamos el sonido de la T. Para decir 21, únicamente estamos uniendo 20 y el número 1, 1. Y al momento de pronunciar decimos 21. Para decir 22, hacemos lo mismo. Decimos 20 y vamos ahora al número 2. El número 2 sería 2. 22. Hacemos lo mismo hasta el número 29. Unimos únicamente 20 con estos números de acá hasta el número 9. Número 30, 30. Vamos a tratar de pronunciar sin el sonido que produce la letra T. Ahora, el número 33, por ejemplo, 33, y así sucesivamente con los demás números. Simplemente decimos primero el número 30, 30, y después cualquier otro número. Puede ser el número 5, por ejemplo, 5. 35. El número 40, el acento está al principio, 40. También quitamos ese sonido de T. No decimos 40, sino 40. Y para decir 42, por ejemplo, ¿qué hacemos? Pronunciamos 40 y ahora buscamos el número 2, 2. Entonces juntamos todo,
42. Lo mismo para los demás números, hasta el número 90, que sería 90. En cuanto al número 100, tenemos dos formas de pronunciar. Una alternativa sería 100 y otra alternativa sería 100. En un diálogo puedes escuchar cualquiera de las dos, pero ya sabes ahora que se refieren al número 100. Hay una confusión al momento de pronunciar el número 13 y el número 30. Por ejemplo, lo tenemos aquí. El número 30 se pronuncia con el acento al principio, 30. Y el número 13 se pronuncia con el acento en la última sílaba, 13. Muy bien. Letter B, cover the words, say the numbers. Cubre las palabras. Cubre las palabras. Y practica a pronunciar los números según lo explicado. Muy bien, volvamos a la página principal. En la sección B tenemos un ejercicio de edad. ¿Cómo preguntamos la edad en inglés? Eso lo aprendimos en la lección anterior. Usamos la pregunta How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Bueno, acá tenemos una aclaración. Tenemos dos formas de responder esa pregunta. La primera sería, he's 20 o he's 20. Él tiene 20. Y la segunda sería, esta de acá, he's 20 years old. Él tiene 20 años. ¿Ok? Esa sería la traducción entonces en ambos. Podemos utilizar cualquiera de estas dos alternativas, pero generalmente se utiliza esta abreviación, he's 20. Aquí tenemos algunas advertencias que tenemos que tener en cuenta. No decimos he's 20 years para decir él tiene 20 años, simplemente decimos he's 20. Ahora, si queremos que a la traducción se le añada años, vamos a tener que escoger esta otra alternativa. He's 20 years old. Él tiene 20 años. Tampoco podemos utilizar el verbo tener para decir él tiene, sino en este caso utilizamos el verbo to be. He's 20 years old. Él tiene 20 años. Muy bien, llegamos hasta este punto donde vamos a poner a prueba nuestro oído. Number 4, listening. Can you hear the difference? ¿Puedes oír la diferencia entre estos dos números? Vamos a escuchar el audio y veamos si logramos captar la diferencia. 1.57. 1. A. 13. B. 30. 2. A. 14. B. 40. 3. A. 15. B. 50. 4. A. 16. B. 60. 5. A. 17. B. 70. 6. A. 18. B. 80. 7. A. 19. B. 90. Acabamos de escuchar la pronunciación de cada uno de estos números. 15, 50. 16, 60. Ahora lo que vamos a hacer es encerrar en un círculo una de estas dos alternativas. Puede ser la A o puede ser la B. Eso por cada número.
Vamos a escuchar un audio y encerraremos según lo que vayamos a escuchar. Everybody listen and circle. 1.58 1. 13. 2. 40. 3. 50. 4. 16. 5. 70. 6. 18. 7. 19. Muy bien, acabamos de escuchar una respuesta por cada número. Por ejemplo, en el número 1 dijo 13. Sería el número 13. Entonces vamos a encerrar en un círculo la letra A. En el número 2 pronunció 40. El número 40. Vamos a encerrar en un círculo la letra B. Y así hasta el número 7, según el audio escuchado. Vamos más abajo y tenemos un pequeño ejercicio que nos pide enumerar. Listen to the conversations. Escucha las conversaciones. Number the questions 1 to 5. Enumera las preguntas del 1 al 5. Tenemos precisamente aquí 5 casilleros, 5 preguntas. ¿Cuál será el orden? Vamos a escuchar el audio atentamente y colocaremos el número según la pregunta que escuchemos. 1.59 1. How old are you? I'm 18. 2. Your friend is very good looking. How old is he? He's 29. 3. Liz, what's your last name? It's Thomas. 4. Look, it's Sarah. Who's Sarah? She's my teacher. 5. Hi, Sam. How are you? I'm good, thanks. Muy bien, ¿pudimos escuchar el orden de las preguntas? Dijo primero, how old are you? Entonces, colocamos el número 1 ahí. ¿Cuál fue la segunda pregunta que escuchamos? How old is he? Vamos a colocar aquí el número 2. Y la tercera pregunta, what's your last name? Vamos a colocar aquí el número 3. La cuarta pregunta fue, Sarah. ¿Quién es Sarah? Y finalmente preguntó, how are you? Colocamos aquí el número 5. Muy bien, ese fue el orden de las preguntas en el diálogo que acabamos de escuchar. Primero preguntó, how old are you? ¿Qué edad tienes? Luego preguntó, how old is he? ¿Qué edad tiene? Número 3, what's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Número 4, who's Sarah? ¿Quién es Sarah? Y finalmente dijo, how are you? ¿Cómo estás? Bien. Okay, letter D, listen again and circle the answers to the questions. Escucha nuevamente y encierra en un círculo la respuesta a las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que se hizo fue, how old are you? ¿Qué edad tienes? Entonces, vamos a buscar la respuesta aquí. Número 1, puede ser la A, 18, 18, o puede ser la B, 80, 80. Vamos a escuchar el audio una vez más y vamos a encerrar en un círculo la respuesta correcta.
1.59. 1. How old are you? I'm 18. 2. Your friend is very good looking. How old is he? He's 29. 3. Liz, what's your last name? It's Thomas. 4. Look, it's Sarah. Who's Sarah? She's my teacher. 5. Hi, Sam. How are you? I'm good, thanks. Muy bien. Entonces, cuando hizo la pregunta, how old are you? ¿Qué edad respondió? 18. Vamos a marcar la letra A. Y así vamos marcando las respuestas a cada una de estas preguntas. En orden. Por ejemplo, la número 4. Who's Sarah? ¿Quién es Sarah? Vamos a dirigirnos aquí a la número 4 y escogemos entre estas dos opciones. My friend, my teacher. En el audio, ¿se escuchó? My teacher. Pasemos al punto número 5. Pronunciation. Aquí vamos a aprender a pronunciar números telefónicos, same phone numbers. ¿Cómo se pronuncian los números telefónicos en inglés? No todo se pronuncia con el mismo tono de voz. Estas flechas indican lo contrario. Escuchemos el audio y tratemos de discernir en qué momento se levanta el tono de voz. 1.60 212-568-9403. Muy bien, si pudimos discernir, al momento de pronunciar, se elevó un poco el tono de voz en el número final, tanto de este grupo como de este grupo. Pero del último grupo, el acento bajó un poco al final. Vamos a escuchar una vez más si no notamos la diferencia. 1.60 212-568-9403. Una aclaración más, al momento de pronunciar los números, lo vamos a pronunciar uno a uno. 212. Levantamos un poco el tono de voz en el número final. 568. Levantamos el tono en el número final. Y finalmente decimos el último grupo. 9403. Bajamos el tono en el número final. Ligeramente. Ahora, el número 0, podemos decir oh, o también podemos decir zero. Pero lo más común es que escuchemos oh. Ojo, no solamente es o, sino que también se le añade el sonido de una u. Oh. Al final. Ok, letter B. Practice saying these phone numbers. Listen and check. Practica diciendo estos números de teléfono y luego vamos a escuchar. 1.61 1. 608-5713. 2. 845-7902. 3. 231-504-0206. El número 1 pronunció 608. El número 0 ahora se pronunció como 0. Podemos pronunciar O o también podemos pronunciar 0. Cualquiera de las dos alternativas es viable. Finalmente, el acento bajamos en el número final, 5713. Ok, letter C, listen and repeat questions 1 to 8. Stress the words in bold. Acentúa la palabra en negrita. Tenemos aquí what's, name,
How? Spell. Everybody listen and repeat. 1.62. 1. What's your name? How do you spell it? 2. What's your address? 3. What's your zip code? 4. How old are you? 5. Are you married? 6. What's your home phone number? 7. What's your cell phone number? 8. What's your email? Aquí únicamente tenemos que acentuar las palabras en negrita. ¿Cómo escuchamos en el audio la primera pregunta? What's your name? Las palabras en negrita tenemos que acentuarlas. Por ejemplo, en la segunda dijo, how do you spell it? How spell? ¿Cómo se deletrea eso? Y así vamos practicando hasta la número 8. Para finalizar la lección palabras de pregunta con el verbo to be, vamos a resolver este reto final. Tenemos ejercicios de vocabulario por aquí, ejercicios de gramática por este otro lado, más abajo ejercicios de pronunciación y terminamos con una prueba a nuestro oído. En la número 1 tenemos un vocabulario, numbers 11 to 100. Complete the numbers. Completa los números. Aquí tenemos en base 10 y aquí debemos escribirlos. Por ejemplo, 20 sería 20. 15 pronunciamos 15. 15. Y así vamos completando hasta el número 100. En la sección B tenemos write the numbers, escribe los números. Tenemos por acá 47, 47, 19 sería el número 19. Hacemos lo mismo hasta el número 10. Más abajo encontramos relacionar las preguntas y respuestas. Example number 1. What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Aquí están las respuestas. Entre todos estos vamos a buscar una respuesta para esta pregunta. Número de teléfono. La C. It's 493-555-3908. Vamos a relacionar de esa manera las preguntas y respuestas. En cuanto a los ejercicios que corresponden a la gramática, tenemos lo siguiente. Complete the questions. Completa las preguntas. Write one word in each blank. Escribe una palabra en cada espacio vacío. Entonces, no vamos a poder utilizar contracciones porque nos pide una palabra en cada espacio en blanco. Para poder completar las preguntas, vamos a tener que analizar primero las respuestas. It's on Monday. Es una respuesta de tiempo. Entonces, vamos a hacer una pregunta de tiempo. ¿Cuándo es el concierto? When is the concert? ¿Cuándo es el concierto? It's on Monday. Es el lunes. Hacemos lo mismo para los demás espacios en blanco. En la sección B tenemos lo siguiente. Complete the conversations. Write the questions. Ok. Por ejemplo, my name's Brian Halley. Tenemos aquí una respuesta donde brinda su nombre.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu nombre? What's your name? En la número 2 tenemos un deletreo. H-A-L-L-E-Y. ¿Qué tenemos? El apellido. Aquí está, Holly. El apellido. Entonces vamos a preguntar, ¿cómo se deletrea tu apellido? Eso ya lo aprendimos. How do you spell your last name? ¿Cómo se deletrea tu apellido? H-A-L-L-E-Y. Thank you. Muy bien. Analicemos la siguiente respuesta. It's 64 Bond Street, New York City. Bien. Esto es una dirección. Entonces aquí tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál es tu dirección? Completamos así hasta la número 9. En el punto número 3 tenemos ejercicios de pronunciación. Say the phone numbers. Make your voice go up and down. Pronunciemos cada uno de estos números siguiendo estos indicadores. 989-220-7415. Hacemos lo mismo para los demás números. Vamos a seguir únicamente estos indicadores. En la sección C tenemos un ejercicio parecido a lo que hicimos en el classbook. Tenemos que acentuar las palabras en negrita. Tenemos aquí, what's your cell phone number? How old is Kim? Acentuamos las palabras en negrita hasta el número 6. Finalmente, vamos a la sección número 4, listening. Aquí vamos a poner a prueba nuestro oído. Listen to the dialogues. Circle the right answers. Encierra la respuesta correcta. Por ejemplo, en la número 1 tenemos la siguiente pregunta. What is his address? ¿Cuál es su dirección? Y tenemos que escoger entre la alternativa A o la alternativa B según el audio. Marcamos la respuesta correcta hasta la pregunta número 4. Vamos a escuchar el audio y marcar la respuesta correcta. File 2B, listening. 1. What's your address? My email? No, what's your address? Oh, okay. It's 48 Lake Street. 48 Lake Street. Right. Great, thanks. 2. What's your number? My home number or my cell phone number? Your cell phone number. It's 203-868-5174. Sorry, can you repeat that, please? Yes, it's 203-868-5174. Thanks. 3. Excuse me, Mr. Wang. What's your first name? My first name? Yes. It's Xu Hao. Oh, how do you spell it? S-H-U-H-A-O. S-H-U-H-A-O. Right. 4. Welcome to Phone House. How are you, sir? Good, thanks. A phone card, please. Okay. What's your zip code? My zip code? Yes. What's your zip code, please? It's 12345.
1, 2, 3, 4, 5? Really? Yes, really. Bien, en la número uno le hace la pregunta, what's your address? ¿Cuál es tu dirección? Entonces le responde, 48 Lake Street. Entonces marcamos la letra B. Marcamos la alternativa correcta de la número 2, 3 y 4. De esa manera finalizamos el reto de la sección Workbook. Finalmente tenemos palabras y frases útiles. Learn these words and phrases. Aprende estas palabras y frases. Con eso damos por finalizado la lección de Who and How Questions Would Be.